Seguro que te gusta reciclar este tipo de botes, ¿a que sí? Pues hoy te traigo cuatro ideas diferentes para reciclarlos. Vamos con la primera idea. Aquí tenemos el primer frasco y lo vamos a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza la podemos aplicar directamente sobre el cristal, pero si no tienes esta pintura, puedes utilizar una capa primera de gesso y después pintura acrílica. Mientras seca la pintura, voy a recortar la servilleta. Primero le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Una vez quitadas las dos capas blancas de detrás, voy a recortar la servilleta con un pincel y agua. Voy humedeciendo el contorno y rompiendo para que el corte no me quede uniforme. Ya he recortado la servilleta y vamos a colocarla en la parte del frasco donde vamos a ir pegándola. Con pegamento mate y un pincel ancho y plano voy a pegar la servilleta. Aplico el pegamento en la parte central y lo voy extendiendo hacia los laterales. De esta forma voy a ir pegando cada uno de los elementos que he recortado para decorar mi frasco. De la misma forma vamos a decorar también la tapadera del bote. Ahora vamos a necesitar pintura acrílica roja para hacer un efecto marmolado. Para esta técnica vamos a necesitar un pincel de cerdas finitas y largas. Este tipo de pinceles se llama liners. Pintamos una raya con la pintura y lo difuminamos bastante con una pequeña esponja. Si la pintura está muy espesa, necesitamos añadirle unas gotitas de agua para que esté suelta, que esté un poquito líquida. Una vez difuminado el rojo con la esponja, vamos a pintar con la misma pintura unas rayitas en zigzag, como si estuviéramos pintando venas. Por encima de la zona que hemos difuminado, vamos a dar con un rojo un poco más oscuro estas líneas irregulares, como si fueran pequeñas venas. Así vamos a imitar el marmolado. Y voy a ir haciendo esto en todas las zonas que han quedado blancas del bote. Ya se ha secado la pintura y con pintura acrílica dorada voy a pintar unas pequeñas venas en color dorado. Ya se ha secado toda la pintura y ahora como toque final aplicaremos una capa de barniz. Y cuando el barniz esté seco tendremos terminada la primera idea. Vamos con la segunda. Para este trabajo vamos a necesitar el papel de las bolsitas de infusiones. Yo las pongo a secar y después las limpio. Y ahora con estos papelitos voy a recortarlos para forrar el siguiente frasco, la siguiente idea. Con los trocitos de papel ya cortados vamos a pegarlo con pegamento para decoupage. Vamos a forrar todo el bote con estos papeles. Como la tapa es de color rojo y no nos interesa que tenga ese color, la vamos a pintar con gesso blanco. Para decorar este frasco voy a utilizar papel de arroz. Lo corto con un pincel de agua, humedeciendo el contorno y rompiendo por la parte húmeda para que el corte no sea uniforme. Ya tengo el papel de arroz recortado y ahora lo vamos a pegar en el frasco donde ya se ha secado el papel de las bolsitas de infusiones. Le ha dado un colorcito vintage precioso. Aplicamos la base de pegamento porque el papel de arroz es más grueso que una servilleta, así que tenemos que poner pegamento en la parte de abajo. Y después lo vamos acomodando con pegamento por la parte de arriba del papel. Es importante utilizar un pincel ancho y plano. Ponemos las pinceladas desde el centro hacia afuera y vamos a ir pegando todo el papel de arroz. Vamos a decorar la parte de delante del bote, la de detrás y también la tapadera. Para ajustar el papel de arroz a la tapa, como veis, estoy haciendo unos pequeños cortes y de esta manera va a quedar perfecto. Una vez recortado todo el borde, como veis, se pega perfectamente. Ya se ha secado el decoupage y como toque final aplicaremos una capita de barniz. Una vez seco el barniz, voy a pegar esta cinta de brillo de perlitas brillantes con silicona caliente en el borde de la tapa y también en el borde del papel de arroz que he puesto en el cuerpo del bote. Y aquí tengo las dos primeras ideas terminadas. Seguro que os han gustado. Pues vamos a por la tercera. De nuevo vamos a utilizar un bote de cristal de estos de café.
Lo primero que haremos será pintarlo con gesso. El gesso es una imprimación que nos permite poner cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Vamos a pintar el bote y la tapa. Cuando el gesso se haya secado, voy a pintar el bote con pintura acrílica de color melocotón. Vamos a aplicar dos capas de pintura. Dejamos una hora entre capa y capa para que seque muy bien y así el color nos quede muy intenso. Ya está seca la pintura y ahora vamos a cubrir la tapa del bote con cuerda. La vamos pegando, como ves en la imagen, con silicona caliente. También con cuerda vamos a cubrir la parte de abajo del bote. Ya tenemos el bote decorado con la cuerda y también lo vamos a decorar con trozos de servilletas que me sobraron de otro trabajo. Aplico el pegamento por encima de la servilleta con mucho cuidado y voy decorando con ella todo el bote. Cuando el decoupage esté seco, aplicaremos una capa de barniz por la zona donde está la pintura. Por la zona donde hay cuerdas no es necesario que barnicemos. Con la ayuda de una troqueladora voy a cortar unas flores y hojas de fieltro. Puedes utilizar flores secas, flores de lazo, de goma eva o cualquier tipo de flor que te guste. Una vez recortados los adornos, los voy a pegar con silicona caliente. Y los pego en el bote también con silicona caliente, en la zona donde está la cuerda. Como veis, ha quedado genial. Y aquí tenemos la tercera idea terminada. Vamos con la cuarta idea. Vamos a reciclar otro bote de café. Para empezar con el trabajo, pintaremos los laterales del bote y dejaremos la parte central sin pintar, solo los laterales. Lo vamos a hacer con pintura a la tiza de color negro. A continuación pintaremos la tapa del bote con gesso blanco. Una vez seca la pintura negra, aplicaremos un craquelador de un solo componente en la zona que hemos pintado con la pintura negra. Después lo dejo secar completamente. Transcurrido el tiempo de secado, lo vamos a pintar por encima con pintura acrílica de color vainilla. Asegúrate de no pasar dos veces el pincel por el mismo sitio, cargarlo bastante de pintura y dejar que el craquelador haga su trabajo. Ya se ha secado la pintura y como veis, fijaros cómo ha quedado el craquelado de bonito. Ahora, con un trozo de papel de decoupage, voy a medir aproximadamente lo que cubre la ventanita que he dejado y lo voy a recortar en esa medida. Cuando haya recortado los trozos de papel, voy a hacer unos pequeños cortes a todo alrededor para que el papel se adapte a la forma curvada del bote. Ya tengo el papel recortado y ahora, para que se vuelva más flexible y manejable, vamos a aplicar un poco de agua con un spray por la parte de atrás. Aplicamos una capa de pegamento sobre el cristal y después colocamos el papel para decoupage encima del pegamento. Lo ajustamos bien y con el pincel aplicamos un poco más de producto por encima del papel. Hacemos esto en una ventanita del bote y después, cuando esté seco, hacemos la parte de atrás para que la parte que acabamos de hacer no se estropee. Tenemos que esperar que se seque. Mientras seca el decoupage, vamos a pintar la tapa del bote. Con pasta de textura de color dorado y una pequeña bolsa de plástico, vamos a crear los relieves. Introducimos dentro de la bolsa una pequeña cantidad de pasta de relieve. Empujamos la pasta hacia la esquina de abajo de la bolsa y cortamos la puntita. De esta forma podemos aplicar la pasta de relieve como si fuera una manga pastelera. Y ahora solo nos queda ir decorando todo el borde del papel de decoupage. Recuerda que tienes que dejar secar una cara antes de hacer la otra. También voy a poner unos pequeños puntitos en la tapadera para decorarla. Ya se ha secado el relieve y ahora, para proteger el trabajo, vamos a aplicar una capa de barniz. Para completar la decoración del bote, voy a poner un trozo de puntilla en la tapa y la voy a pegar con silicona caliente. Y para tapar el principio y el final del encaje, voy a pegar tres rositas de lazo. Y aquí tenemos la última idea de nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.